Selahú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a hacerla. Abra su cuenta super chida, Iván Rural. Rompe la marca anotando el gol. Le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos del IRTRA, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal en vivo y en directo todos los días, lunes y viernes, a través del Ente Deportivo y nuevamente con ustedes. Gracias por estar en sintonía del programa y estamos por acá para comentarles qué fue lo que ocurrió el fin de semana en el deporte internacional, en la primera división, en la Liga Mayor y las repercusiones luego del partido entre Xela y el equipo de Coatepeque. Y ese día lunes, pues lamentablemente un accidente en plena carretera que conduce de Quetzaltenango a la ciudad capital. Pero para fortuna del jugador Giuliano Rangel y de Kevin Arriola, pues no pasó a más que, el vehículo pues sí quedó destrozado, pero no hubo pérdidas que lamentar, don Alfredo. Y en cuanto a los jugadores, pues salieron ilesos
de ese accidente que tuvieron hoy. Afortunadamente, qué bueno que sea de esa manera. ¿Cómo está, José? Un gusto de nuevo estar con usted y a usted, amigo televidente. Saludos cordiales para pues presentarles toda esta información. Mucha actividad el fin de semana, así que lo invitamos para que se quede con nosotros. Y vamos a arrancar hablándoles del calcio italiano. Como es habitual, la jornada 24 se desarrolló. Matías Destro con doblete en el partido. Así fue la conclusión de esta jornada 24 y los resultados. El Milan ganó al Bolonia 1-0. La Fiorentina perdió 2-1 ante el Inter. Catania 3, Lazio 1, Atalanta 0, Parma 4 y Génova que empató al final 3-3. El conjunto de la Juve ganó 3-1 al Chievo. Sassuolo y Napoli se enfrentaron, ganó Napoli 2-0, Roma 3, Sampdoria 0 y este día lunes Verona, el equipo de Hellas Verona pues pierde con Torino 3-1. Así está la clasificación luego de las 24 jornadas desarrolladas. La Juve sigue firme en ese primer lugar con 63 puntos, luego está la Roma con 54, 50 tiene Napoli, Fiorentina con 44, el Inter 39, Verona 36. 25 juegos sin perder en la Liga Española desde el 26 de octubre, que había perdido precisamente con el equipo de Getafe, pues se tiene ahí la posibilidad ahora de tener esa racha en la Liga Española. Elche y Osasuna empataron, Atlético de Madrid ganó, como vimos Granada le ganó 1-0 al Betis, Getafe 0, Real Madrid 3, Atlético de Bilbao 1, Español 2, el equipo de Sevilla y Valencia empataron a 0 y el Málaga se enfrentó a la Real Sociedad y en condición de visitante la Real Sociedad suma 3 puntos más, ganó 1-0 con gol del mexicano Carlos Vela, que no está o no estará en el Mundial, todo apunta a esa situación. Y que hay mucha polémica por el tema de Carlos Vela. El Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid con 60 puntos, Atlético de Bilbao con 44, 40 Villarreal, Real Sociedad 37, Sevilla 32, así que importante entonces en lo que es el fútbol de España. En México, Morelia enfrentó al equipo de América y Cristian Valdés hacía el 1-0. La jornada 7 complementada en los partidos, Santos frente a Tijuana, que abría la cuenta Juan Pablo Rodríguez para el equipo de Santos, luego vendría Mauro Cejas para poner el 2-0 y fue un partido de 5 tantos en esta jornada. Vendría el descuento para el equipo de los Xolos de Tijuana a través de este potente disparo ahí entre el portero y el paral izquierdo, era el descuento. Luego vendría el 3-1 en el partido, Darwin Quintero, y al final acorta la distancia el equipo de Tijuana, pero no le alcanza para poder sumar en esta jornada y termina perdiendo 3-2. El Cruz Azul que enfrentó al equipo de Puebla de la mano de Marco Fabián sería suficiente esta anotación para el 1-0. Muy buena anotación por parte de Marco Fabián. Vamos a otro partido. Veracruz en casa perdió frente a Toluca. Y bueno, fue por goleada 3-0. Edgar Benítez abría la cuenta. Luego en el segundo tiempo vendría Isaac Brizuela y Pablo Velázquez para la victoria en condición de visitante del conjunto de los choriceros del Toluca, que lo dejan ahí incrustado en las primeras posiciones. Monterrey que recibía la visita de León, Hernández abría el marcador en favor del equipo de León y era el 1-0. Luego vendría esta jugada donde Mauro Boselli encuentra el espacio, se la termina levantando al portero para el 2-0. Y el conjunto de Pachuca, fue jornada para los visitantes, don Alfredo, porque Atlante ganó por la mínima diferencia, Roberto Gutiérrez con la única anotación del partido. Otro de los partidos del fin de semana, Jaguares empató a 0 con el equipo de Tigres, a pesar de que tuvieron algunas oportunidades, ambos equipos no las concretaron y prevaleció ese empate a 0. Y es que Tigres es último en la tabla y únicamente ha tenido 2 anotaciones en 7 jornadas. El equipo de Pumas recibió al conjunto de Atlas, Arturo González abría la cuenta para el Atlas e Ismael Sosa ponía el empate para el equipo de Pumas, 1-1 el empate. Chivas cerraba la jornada enfrentando al equipo de Querétaro. Omar Bravo vendría con esa anotación del 1-0 en favor del equipo de Chivas. Luego con este disparo Osuna se encargaría de poner la paridad en el partido, pero también vendría la reacción y la aparición de nuevo de Omar Bravo para el segundo gol, lo que significaron 2 puntos para el equipo de Chivas. Y así queda la clasificación. Cruz Azul con gol de Marco Fabián pues ganó y tiene 19 puntos, es el superlíder en México, Toluca con 16, América con 12, Guadalajara tiene 12 y está en las primeras posiciones, Pumas con 11, Santos con 10. Con 10 puntos, pues también hay los equipos que le anteceden a los primeros lugares en la Liga MX. Interesante, en el fútbol español los tres siguen con la misma cantidad de puntos, 60, pero son ya 24 jornadas las que se han realizado. Estamos hablando que quedan 13 jornadas para que finalice el torneo del fútbol español. Y la pregunta es, ¿le alcanzará el Atlético de Madrid? ¿Logrará mantener ese ritmo que por ahora ha mostrado? Pues vamos a ver, porque tendrá la competición ya el próximo miércoles también en la Champions League.
precisamente enfrentará al equipo del Milan y el equipo del Barcelona, que va a estar enfrentando al conjunto del Manchester, visitando prácticamente al conjunto inglés. Van a ser partidos interesantes, también el del Bayer Leverkusen frente al Paris Saint-Germain y el conjunto del Arsenal que enfrenta al Bayern Múnich. Así que empiezan los octavos de final en la Champions League ya para este próximo martes y miércoles. La próxima semana será el turno para el Real Madrid, pues también en la Liga, en la Champions League. Precisamente pues el conjunto del Real Madrid va a visitar al Schalke 04. Interesante, vamos a ver qué pasa con el Bayern, sobre todo de la mano de Pep Guardiola, que ganó el fin de semana 4-0. Sí, van a ser duelos interesantes en los octavos de final. Y Carlos Vela, el mexicano, que le dice no a la selección y sigue anotando y siendo pieza fundamental con la Real Sociedad, hoy ganó 1-0 en condición de visita. Y sigue creando polémica. Sí, se genera mucha polémica en ese tema, don Alfredo. Vamos a un contacto comercial, gracias por su sintonía. Volvemos con la Primera División. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Que salga el sol. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver.
porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Bien, y continuamos con más, y en la primera división, don Alfredo, una jornada más, la número 6 se desarrolló. Vamos a las imágenes del partido donde el equipo de Achuapa en el grupo B recibía al conjunto del Deportivo Carchá, que tuvo algunas aproximaciones en el partido, y al final pues una sola anotación hace la diferencia, y al final pues Johnny Cubero le saca los resultados al equipo que lo había hecho en su debut, y ahora lo hace recibiendo este conjunto de Achuapa al equipo del Deportivo Carchá. Sí, importante la participación de Yori Cubero con esa anotación en favor del equipo de Achuapa para poder generar puntos, y en este caso los tres que son muy vitales para el equipo de Achuapa. Ahí está la anotación a través de Johnny Cubero en el cobro del penal que se terminó marcando en contra del equipo de Carchá. Y es que al equipo de Achuapa sí le urge sumar, porque en el tema del acumulado en la tabla general sigue estando en la última posición y muy distante de los que están en posiciones secundarias, hablando de atrás hacia adelante. Y me parece que pues es muy necesario que empiece a sacar puntos el equipo de Achuapa para no tener problemas serios. Sale de la última posición de la tabla en el grupo B, luego de esta jornada tiene 7 puntos, Acapa es último en la tabla general, pero en el acumulado es el problema. Guasatoya le ganó 2-0 a Cobán, Misco 3, Jalapa 2, Sayacché 3-2 sobre Antigua, Zacachispas goleó a Zacapa 3-0, y como vimos, Achuapa le ganó al conjunto de Deportivo Carchá, y Guastatoya ahora en la primera posición con 13 puntos. Cobán está segundo con 10, con 9 está Carchá, Zacachispas con 8, al igual que Antigua y Misco con 7, Sayacché, Atlético, Jalapa y Achuapa, y con 6 el equipo de el Deportivo Zacapa. Y el que sí aprovechó esta jornada fue el Deportivo San Pedro en lo que fue el partido ante el equipo de la Nueva Concepción. Sí, definitivamente, gracias a nuestro compañero Fernando Díaz que estuvo en la cobertura de este partido. Acá nace la jugada de Elder Hipólito Fuentes, habilitadísimo el jugador del equipo de San Pedro. Llega con el centro y ve esta definición. Excelente, don Alfredo, mira. Veamos ahí la velocidad que toma el balón el portero del conjunto de la Nueva Concepción, el juvenil guardameta del equipo de la Nueva. El caso de Hugo Rolando Arita, pues únicamente ve pasar el balón. Era difícil la potencia con que le pega ahí con el empeine el jugador uruguayo Cubía, hace que pues se torne difícil que pueda atajar ese gol que se dio en favor del Deportivo San Pedro. Vino la respuesta de inmediato por parte de Elmer Espino, jugador del equipo de la Nueva Concepción, y la prende de esta manera para poner el 1-1, sobre todo en ese primer tiempo donde el equipo del Deportivo San Pedro se vio en algunos problemas. Terminó de esta manera en el 1-1, pero en el segundo tiempo vendrían las ventajas que otorgó el equipo de la Nueva, y Quirino aprovechaba en este cobro de tiro de esquina en soledad prácticamente, el portero que pasa de largo también, y se pone a ganar el equipo de San Pedro 2-1. Mucha lentitud también en la defensa de la Nueva. Vean acá la jugada de Elder Hipólito Fuentes para la tercera anotación del partido. Hace un amague y se queda parado prácticamente el defensa ahí. No tiene reacción el caso de Maynor Morales, y la pelota se iba al fondo de las redes para el 3-1 en el partido. Y difícil para el técnico Héctor Tatuaca del equipo de la Nueva Concepción. Hay jugadores que cuenta porque han estado en Liga Nacional. El caso de Carlos El Chato Castillo, ahí está con la Nueva. El caso de Edwin El Venado Villatoro, también es jugador de la Nueva. Maynor Morales, y
En fin, pues hay jugadores que no le están dando... pues, no está sacando la casta por este conjunto de la Nueva Concepción. Sí, muchos problemas para el cuadro de la Nueva Concepción. También apareció Cubilla con su segunda anotación en lo personal y así aumentar el marcador. Ya era el 4-1 y nada que hacer para el equipo de la Nueva Concepción porque cerraría la cuenta Cubilla para su tercer gol. Esta es la definición ahí aprovechando el rebote que pega en el poste y poner el 5-1 en favor del equipo de Deportivo San Pedro, que con esto llega a la primera posición. Con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y una sola derrota en el torneo. Y bueno, esta victoria pues lo deja con solidez luego de las 6 jornadas que se han desarrollado al conjunto de San Pedro. El caso de Varías es peculiar, don Alfredo, porque apenas en esta jornada suma su primer punto, empató a 1 con el conjunto de Ayuta en condición de visitante. El Puerto le ganó a Aurora 3-2, La Gomera le ganó 2-1 al equipo de Petapa y el partido entre Chantra y Huehueteco 0-0 fue el resultado final. San Pedro es el líder con 11, el Puerto de San José y Aurora con 9, Huehueteco también, al igual que el Deportivo Petapa con 7, Chantla, La Gomera, Ayutla y la Nueva Concepción. Y Varillas sumó su primer punto de lo que es su participación en este torneo. El Deportivo San Pedro tenía un partido atrasado, lo jugó el miércoles y le ganó al equipo de Ayutla 2-1. Y gana este fin de semana, solo en 4 días suma 6 puntos, lo que lo lleva a estar en esa tercera posición luego de estar en una octava posición sumando puntos en 4 días. Sí, ahí están los resultados en la primera división. Y del 1 al 9 de marzo, no se nos olvide que viene el Carnaval Mazateco. Algunas actividades ya se empezaron a realizar. Y ahora pues les presentamos esta cápsula de nuestro buen amigo Jorge Hoffens acerca, nombre, Ángel Hoffens. Don Jorge Hoffens es el gerente acá en Quetzaltenango de Cable de X y Ángel es el gerente de Canal 12 allá en Mazatenango. Veamos este reporte acerca de los grupos que vendrán a darle la alegría también al Carnaval Mazateco del 1 al 9 de marzo de este año 2014. La revolucionada Feria del Carnaval Mazateco presentó en los últimos 2 años una serie de conciertos que lograron captar la atención de miles de espectadores, por lo que en este año no podía faltar la participación de diversos grupos musicales, entre los cuales están Grupo Rana, Tumbao, Sonora del Caribe, Banda Vega, Los Tigres de Oriente, El Tambor de la Tribu, Tavo Bárcenas, Gangster, Miseria Cumbia Band, Malacates Trébol Shop, Bohemia Suburbana, Los Mamboteros, DJ Básico, Francis Dávila, El Reggaetonero Jay Álvarez y muchos más. El Carnaval. El Carnaval. Bien, ahí está entonces la información acerca de el Carnaval Mazateco. Don Alfredo, cada día se acerca y se viene esa fiesta allá en el sur del país, donde muchos aficionados están pues listos para acudir y participar de esas actividades. Sí, mucha gente que viaja, incluso gente de Centroamérica que viene a este Carnaval, de México también, países centroamericanos y mexicanos, que el país mexicano también, donde llega mucha gente a poder observar la actividad del Carnaval Mazateco. Vamos a un nuevo contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues ya hablaremos de esta jornada número 7 y los goles que se dieron en cada uno de los encuentros. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Hasta que salga el sol.
Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates, Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo, dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Y vamos al desarrollo de lo que fue la jornada del fútbol guatemalteco, el clausura 2014, jornada número 7. Y revisemos los partidos que se dieron. Este que daba el inicio a esta jornada en el Marquesa de la Ensenada. Marquense recibiendo al equipo de Municipal, 3,197 aficionados que se dieron cita a esta instalación deportiva para ver el empate a uno entre el equipo de Leones y el conjunto de Municipal, que rescató en los minutos finales un punto en su visita al estadio Marquesa de la Ensenada.
Era importante para el Deportivo Marquense el intentar sumar, lo hemos venido platicando en reiteradas oportunidades, que es un equipo que mantiene mucho orden, que mantiene viene haciendo las cosas bastante bien en lo que son los partidos como local, donde no ha perdido también, José, y eso es muy importante, el trabajo que se hace por parte del grupo de jugadores. 17 juegos sin perder el equipo de Marquense desde que inició esta nueva era con la camada de jugadores jóvenes y de la mano del técnico nacional, el caso de Francisco Melgar, todo el cuerpo técnico y jugadores pues netamente nacionales. Acá se abría el marcador, una buena definición de Gustavo Grajeda, que pues no es la primera vez que lo hace, tiene tiro de media distancia y ahora pues aquí no fue la excepción, en jugada de táctica fija, baña ahí a la barrera y luego pues Santiago Morante ante la estirada no podía hacer nada y era el 1-0 del partido. Era muy importante para el equipo del Deportivo Marquense mantener este resultado, pero no cabe duda que el equipo de Municipal intentaba también buscar una anotación, algunas llegadas importantes. Vimos una que chocó en el travesaño por parte de Municipal, esa que termina levantándole el jugador de Marquense a Santiago Morandi. Y acá pues no cabe duda que esta jugada dio para polémica, pero pues era muy interesante para el equipo del Deportivo Marquense el mantener ese resultado. Sumar 3 puntos serían vitales para ellos, pero desafortunadamente lo dejaron escapar en los últimos minutos. 7 jugadores no vieron actividad este fin de semana con el equipo de Municipal. Don Alfredo, tiene varias bajas el equipo de Municipal. De hecho, pues debutó el jugador José Pinto y Cristian Jiménez, un jugador juvenil de 20 años de edad con el equipo de Municipal. Ya había jugado algunos minutos anteriormente, pero... Contra pues, Coatepeque fue titular Jiménez. Sí, y se dan situaciones para el equipo de Municipal porque el Rambo de León, que era el salvador momentáneamente para el equipo de Municipal, no tuvo actividad. El Pescado pues se dice que este próximo fin de semana va a debutar. También hizo falta Manuel Moreno, el caso del mismo jugador de ex Malacateco que había venido aquí a Quetzaltenango, el defensa Luis Cardona, que se fue de Quetzaltenango, se fue del equipo de Xela y bueno, está lesionado aún, no ha tenido actividad con el equipo de Municipal. Sí, es uno de los factores que le viene aplicando o que le viene afectando mucho al equipo de Municipal y que pues le ha costado al equipo de Municipal. Y es que en términos generales el cuadro rojo no se ha visto nada bien. Su media cancha deja muchas veces espacios en los que aprovechan los rivales y no genera tanta oportunidad para que sus compañeros puedan llegar y hacerle daño al rival. Hasta en estos últimos minutos que se da esta anotación por parte de Darwin Oliva, ahí aprovechando el rebote, ya casi cayéndose, vean, no hace un buen contacto, pero ahí la pelota se eleva lo suficiente para que se vaya hacia la portería y se decrete el empate en favor de Municipal. Y eran los minutos finales donde la pelota pues se choca ahí con Leonel Noriega, el capitán del equipo de Marquense, y Marvin Barrios, que venía saliendo, ya no logra regresar a tiempo y la pelota, pidiendo permiso, pues iba al fondo de las redes. 1-1 el marcador final. Marquense mantiene el invicto en casa de 17 juegos sin perder. Y bueno, Municipal consigue un punto en su condición de visita y ahora es sexto en la tabla general de posiciones con 9 puntos. Marquense tiene 10. Vamos al estadio Cementos Progreso. Acá jugó el conjunto de Comunicaciones frente a Heredia. 1,858 aficionados se dieron cita a este partido que se quedó pues con las ganas de sumar de a 3 el equipo de Comunicaciones, porque al final 0-0 el marcador final. Comunicaciones tuvo visita ante el equipo del Deportivo Coatepeque, perdió, vino al Mario Camposeco, empató y vuelve a empatar. Estamos hablando que de 9 puntos solamente ha sumado 2 el equipo de Comunicaciones y que en estos últimos partidos no está pasando por sus mejores momentos. Y eso se vio reflejado en el partido con Coatepeque, con Xelajú Mario Camposeco y ahora el equipo de Heredia, que se fue a parar bastante bien y le hizo un buen partido y rescató un punto muy valioso para los derechos. Saludos para el Pollo Chivo, siempre en sintonía del Ente Deportivo. Este martes le vamos a hacer oficialmente entrega de... Ah, sí, me estaba preguntando vía Facebook que qué había pasado con eso. Sí, no hay problema, ahí están bien guardadas las... A lo mejor ya no me decía. Obsequiar, no, la verdad por cuestiones de tiempo. Ah, usted, bueno. Usted sabe. Paciencia, por favor, pero ya este martes vamos a ponernos de acuerdo para entregarle su recuerdo del set anterior del programa
lente deportivo. Pues sí, el equipo de comunicaciones, lo decía usted, únicamente 2 puntos de estos 9 que se jugaron en esta semana. El equipo que sacó mayores réditos en cuanto a la puntuación fue Malacateco, que hizo 7 puntos en una semana. Un equipo que venía sin ganar en el torneo y en una semana se recupera, y los 7 puntos que tiene hasta el momento fueron los que ganó la semana anterior, ganándole al equipo de Heredia, empatando con el conjunto de la universidad y ganándole ese día domingo al conjunto de Iztapa. Sí, muy buena la semana para el Deportivo Malacateco, pero sí, Comunicaciones ha tenido ese inconveniente. Estaba recordando que en el torneo anterior arrancó muy bien Comunicaciones y luego cayó en una racha también así negativa como de 4 partidos. Volvió a tomar el ritmo y bueno, terminó siendo el líder de la clasificación. Pero por ahora el equipo de Comunicaciones, me parece, le sigue faltando esa contundencia y ese volumen de juego que mostró en partidos anteriores. Anderson Andrade fue expulsado en ese partido, no verá actividad con el equipo de Heredia la próxima jornada cuando Xela visite el estadio de Morales Izabal. Va a ser una baja. Julio Estacuy no estará por parte de Xela. Se acumuló su 4ª tarjeta en el torneo. Vamos al estadio de Asunción Mita, 620 aficionados. Mictlán recibía al líder, al equipo de la Universidad de San Carlos. Y acá, en este error en salida, pues se viene la jugada para que Carlos Asprilla gane por el sector de la derecha, haga el centro y al final, pues Gerson Lima, que vuelve a la Liga Mayor, anota su 2º tanto con el conjunto de Mictlán y ponía la ventaja parcial. El primero fue contra Xelajú. Ahora pues ya tiene 2 tantos en el torneo, este jugador que estuvo en el campeonato mundial con selección sub-20. Y que estuvo con Xelajú en el torneo anterior. Y su último equipo, Atlético Xalapa. Sí, estaba ahí en la primera división. Pero este equipo de Mictlán trata de aprovechar bastante bien lo que es su localía. Luego del problema o el inconveniente que tuvieron en ese partido contra Heredia, donde terminaron goleados en la jornada anterior. Sí, 4-0. Y ahora pues en esta jornada donde se jugaron 9 puntos, logran quedarse con 6, derrotando a Xela la semana anterior. A mitad de semana perdieron con Heredia y ahora pues logran una victoria más en su reducto. Esto los deja con un total... Serían 4. Ah, no, sí, fueron 4 porque al final empató el conjunto de la universidad. Pero muy buena cosecha, me parece, por parte del equipo de Mictlán, que de local saca 3 puntos en esa victoria ante Xelajú y 1 ante el equipo de la universidad. Y este cuadro universitario que está pasando por un momento estupendo. Fíjese que con los resultados que se dieron desde el sábado, cuando arrancó la jornada, Comunicaciones al empatar, bueno, aunque el equipo de la U perdiera este partido, no le quitaban el liderato porque ya tenía 13 puntos en ese momento. Y con el empate llega a 14, no le quitaban el, bueno, 15 sí, no le quitaban ese primer lugar que ha mantenido ya por varias jornadas. Y de la mano de Carlos Camiani Félix descontaba en el 2-1 y el mismo jugador mexicano se encargaría del 2-2 para sumar 10 goles como líder de goleo de lo que es el fútbol guatemalteco. Error en salida del guardameta Donaldo Morales en la 2ª anotación del equipo de la universidad, acá lo vemos, deja pasar la pelota y también ahí en este 2º gol. Sí, le digo, no, en este 2º gol se ve clara la situación del guardameta que sale mal. Aquí vemos la reiteración, deja seguir la pelota y ahí la gana muy bien Carlos Camiani. Y ya en el último minuto casi del partido, pues se da el empate del equipo de la universidad, que es el único invicto en el torneo. Ha ganado en 4 oportunidades, ha empatado 3, no ha perdido. 15 goles a favor, 5 en contra, es el equipo que más goles anota en el torneo, pues y uno de los que menos recibe, porque al final Comunicaciones únicamente 4 goles ha recibido luego de estas jornadas que se han desarrollado, un total de 7. Vamos al estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, acá 627 aficionados, se dieron cita para ver el partido entre Malacateco, que recibía el equipo de Iztapa, y bueno, Malacateco, como lo decíamos, es el equipo que sacó mayor provecho en esta semana porque de a poquito se va sentando el conjunto dirigido por Mauricio Wright, un equipo que pues se fueron muchos jugadores, llegaron muchos jugadores y ahora pues luego de estas 7 jornadas ya suma sus 7 puntos en el torneo.
Y ahí se muestra la capacidad del técnico, porque le ha costado realmente una pretemporada muy mala que tuvieron que realizar, porque entrenamiento físico, sí, prácticamente porque no tenía el número de jugadores que le correspondía al equipo del Deportivo Malacateco, debido a que entre 8 y 9 jugadores salieron del cuadro de Malacateco. Roberto Porras se encargaba de abrir el marcador en ese penal, en lo que observamos, para el 1-0 en favor del equipo del Deportivo Malacateco e intentar sumar. Y este puerto de Iztapa cada día, me parece, está pues camino a lo que es la primera división, José, porque sí ha tenido muchos inconvenientes, problemas económicos. Se fue el técnico Gustavo Reynoso, sacaron a un colombiano, pero sigue de la misma forma el equipo del puerto de Iztapa, a pesar de que cambiaron de mascota, pues no les funcionan las cosas, pero esto se refleja dentro del terreno de juego. ¿Cuántos goles le han anotado y cuántos ha anotado el equipo del puerto de Iztapa? Ha anotado 7 y le han anotado 11. Y esa es la diferencia. Y Halcones es el equipo que más goles ha recibido en el torneo, un total de 12. Y si se le suman los goles que recibió en el torneo anterior y los que anotó, pues es una gran diferencia la que tiene ese equipo del puerto de Iztapa, y eso refleja el lugar que ocupa por ahora este equipo. Sí, resignado prácticamente el equipo de Iztapa a retornar nuevamente a la primera división, y el que no escapa también es el conjunto de Coatepec. En la próxima jornada, pues Iztapa recibe a Mictlán y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento. Habrá semana larga en esta semana precisamente, y acá vemos la segunda anotación del partido para el conjunto de Malacateco a través del jugador Richard Barrios. Se daba entonces la segunda anotación y acá la felicidad definitivamente, porque pues con muy poco recurso el conjunto de Malacateco no hizo reacondicionamiento físico antes del torneo. Jugadores que llegaron apenas hace una semana y media semanas al equipo, y ahí van los dirigidos del técnico Mauricio Wright sumando puntos importantes en esta actividad del fútbol guatemalteco. Y qué partido para la próxima semana, porque Malacateco visitará a Suchitepéquez el día sábado en el inicio de la jornada número 8. El colombiano Serna, también llegó el costarricense Enoch Pérez, el hondureño, ¿qué apellido es el hondureño? El defensa central, José. Ronald Morataya. Y el caso del mexicano Juan Carlos Mesa. Son los refuerzos de ese conjunto de Malacateco. Maynor Álvarez, que también llegó para... Y ha tenido continuidad el guardameta que estuvo acá en Quetzaltenango. De hecho, pues jugó todo el partido este día domingo y tuvo intervenciones importantes para evitar por lo menos el descuento del conjunto del puerto Iztapa. Aunque ante la universidad sí cometió el error de dejar la pelota ahí muy corta, y eso le valió a la U rescatar ese empate de 1-1 ante el Deportivo Malacateco. Pero ahí va Malacateco sumando, ahora tiene 7 puntos y se va metiendo poco a poco en la fase de lo que es lo que intentan todos, que es estar dentro de los 8 clasificados. Y en el comunal de la Mesía, 265 aficionados, subió el número, don Alfredo, porque regularmente son 120, 140 los que llegan. En esta oportunidad, 265 aficionados para la victoria pues sufrida del equipo de Halcones. Realmente, pues el guardameta Byron Ramos en los últimos 2 partidos ha sido la figura para el equipo de Halcones. Ha evitado pues la situación de anotación para el equipo de Suchitepéquez, y bueno, aprovechó la que tuvo casi en el último minuto del partido el equipo de Halcones para la victoria 1-0 sobre el conjunto del Deportivo Suchitepéquez. El costarricense Diach es el que se encarga de hacer la anotación en favor del equipo de Halcones de la Mesilla para sumar 3 puntos y con esto ya totalizar 9, José, y está ahí cerquita de Comunicaciones, cerca de Mitlán, de Suchitepéquez, arriba de Xelajú Mario Camposeco, y está metido el equipo de Halcones de la Mesilla, que a pesar de que ha tenido traspiés como la goleada que le propinó el equipo de Heredia, pues ahora se recupera ante un Deportivo Suchitepéquez que estaba haciendo un buen trabajo y que en el último minuto terminó dejando la ventaja para que se diera esa anotación del costarricense, y de esta manera pues sumar 3 puntos muy valiosos para el equipo de Halcón. Y se aprieta la tabla prácticamente, porque el último lugar, que es el puerto Iztapa, tiene 5 puntos. El primer lugar tiene 15, que es la Universidad. De ahí Comunicaciones 12, 11 para Mictlán, 10 para Suchi, al igual que Marquense, 9 para Municipal y para Xela. El equipo de Halcones suma 9, Heredia con 8, Coatepeque con 8,
y Malacateco, que tiene 7, apretadísima la tabla general de posiciones. Y estas son las acciones donde Byron Ramos pues evitó pues la anotación del conjunto de Xochitepeques. Sí, muy importante el regreso por parte de Byron Ramos luego de esa suspensión de 2 años que tuvo de inactividad dentro del fútbol. Esta es otra muy importante, vean ahí, no se venció, le achicó bastante bien al jugador del Deportivo el Xochitepeques para evitar la anotación. Y acá una serie de rebotes, la pelota que no salía del área, el disparo, y ahí es donde la aprovecha Diach en el rebote para poner el 1-0. Estaba por finalizar el partido y fue suficiente para pues obtener esos 3 puntos muy, muy valiosos por parte del equipo de Halcones de la Mesilla. Se pedía fuera de juego, pero pues no se ve si realmente, parte de bueno, atrás, sí, sale, ahí lo habilitan dos jugadores. De atrás. Estaba pues un poquito adelantado, pero cuando ve que la saga de Xochi hace el recorrido de unos 2 pasos, él también, y es ahí donde aprovecha bastante bien el rebote, y es que contó con fortuna que le quedara bastante cerca. Sí, acá se ve la situación, ya en los últimos minutos del partido, y 3 puntos vitales para el conjunto de Halcones. ¿Cómo le quedó cerca ahí el rebote? Sí, y la aprovecha muy bien. Su primera anotación acá en el fútbol guatemalteco de este costarricense, David Diach, que viene con el equipo de Halcones, La Mesía, que suma 3 puntos más en la tabla general. ¿Cuántos años tiene David? No tengo el dato, don Alfredo. Pero sí pasa de los 35. Pues. Sí, regularmente los jugadores que están ahora de refuerzos, don Alfredo, son de 30 para arriba. Mínimo, de 30 para arriba. Los refuerzos del equipo de Malacateco, el colombiano ya tiene 34 años, el Rambo de León con 34, o sea, regularmente todavía tienen madera, pero solo acá en el fútbol de Guatemala pasa eso. Desafortunadamente hay que trabajar más con ligas menores, pero bien en cuanto a la formación. Veamos lo que sucedió en el partido Coatepeque ante el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Esta es una muy buena jugada porque vean, solo se da un poquito de espacio por parte de Kevin Arriola y saca este centro, y Luis Martínez, que estaba jugando como volante por la derecha, se mueve bastante bien y pues aprovecha ahí para anticiparse y hacer la anotación. Y esta es una jugada donde siento que también hubo pues un desacierto, porque van 3 jugadores sobre el que trae la pelota, que era Thompson, y desafortunadamente en el disparo de Morales ahí se da el desvío para el empate a 1. Sí, Johnny Girón trata de evitar ahí el disparo, pero únicamente la desvía. Y bueno, José Mendoza, que fue nuevamente la figura para el equipo de Xela, por lo menos en el primer tiempo, don Alfredo, quitando esta posibilidad para el equipo de Coatepeque. Acá se dio un reporte de 4,588 aficionados, don Alfredo, a esta instalación deportiva. Luego este remate también, que pues solventa muy bien ahí el guardameta hondureño, que de hecho pues busca ser convocado por parte de su país para ser el tercer guardameta de la selección hondureña en el próximo mundial, nada más y nada menos. A pesar de que tuvo 2 choques con el mismo jugador Jimmy Villatoro, se recuperó, pero hizo atajadas estupendas, esas 2 que ustedes acaban de observar ahí para mandarlas al tiro de esquina. Eso fue lo que sucedió en el primer tiempo, donde el equipo de Coatepeque tuvo mucha más claridad, y acá se da pues llegadas como esta, donde Coatepeque seguía insistiendo, aprovechaba bien el rebote el Deportivo Coatepeque, pero la dirección no era la correcta y entonces se mantenía ese empate a 1. Minuto 18, José, cae la anotación de Luis Martínez, y al 22 se da el empate por parte de Coatepeque. Sí, apenas en prácticamente 4 minutos. Pues, y se recuerda que en el empate en el torneo anterior fueron 5 minutos también. Sí, pero primero anotó Coatepeque y luego se la jugó. Sí, ahí fue a la inversa, pero sí fueron 5 minutos entre uno y otro gol. Aquí tenemos la tabla general: Universidad con 15 puntos es el líder, Comunicaciones con 12, Mictlán con 11, Xochitepeques con 10, Margense con 10, Municipal y Xela con 9, al igual que Halcones, Heredia con 8, Coatepeque con 8, Malacateco con 7, Iztapa con 5. Apretadísima la tabla y interesante cómo se dan las jornadas, don Alfredo. Pues ya Xela pues mostró mejorías en estas últimas 2 jornadas frente a Comunicaciones y frente al equipo de Coatepeque. Así se juega la jornada 8, el Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, el próximo sábado 15:45, Xochitepeque recibe al equipo de Malacateco. Y el equipo del Deportivo Marquense, que estará jugando en el Marquesa de la Ensenada, estará recibiendo al equipo de Coatepeque, partido para las 20 horas. Interesante para este Deportivo Marquense, si puede mantener ese invicto como local. Y el día domingo 23, 11 de la mañana, el Puerto Iztapa enfrenta al conjunto de los Conejos de Mictlán a las 11 de la mañana en el Estadio Armando Barías de Escuintla. Ahí se va a dar la actividad para
esta jornada número 8. Y en otro de los partidos, en el estadio del Trébol, Municipal estará enfrentando al equipo de Halcones de la Mesilla, partido a las 11 de la mañana en lo que es esta jornada de fin de semana. Partido interesante, la universidad recibe a Comunicaciones en el estadio Revolución el próximo domingo, así que semana larga a recuperar energía a los equipos, porque realmente pues ha estado bastante traqueteado el torneo, ya 8 jornadas, como quien dice nada, pues faltan 4 para finalizar la primera vuelta. Y el partido que cierra la jornada a las 12 del mediodía, el equipo de Heredia enfrentará a Xelajú Mario Camposeco. ¿Y qué les parece si escuchamos a continuación a los protagonistas? ¿Qué nos dice tanto Luis Martínez, anotador del equipo de Xela, y al técnico acerca de lo que fue el partido de este día domingo? Tercera anotación, Luis, en el torneo, y bueno, ahora se tiene la posibilidad de sumar en esta jornada. No, Dios me dio esa bendición de poder anotar y mientras tanto uno aportando para el equipo, pero como digo, así como fue buen pase de Arriola, fue también del grupo, ¿eh? Bueno, ahora ya son 3 los que se tienen en el torneo a tu cuenta personal. No, es una bendición regresar así en un torneo y esperamos seguir anotando para contribuir con el grupo. ¿Y quién iba a decir, bueno, que luego de tu partida pues ibas a ser titularísimo y ya llevar 3 goles en el torneo? Bueno, ahí sí que, como dicen, Dios coloca en un lugar y mientras no se puede en otro, hoy estoy de volante y bueno, gracias a Dios estoy haciendo bien las cosas. ¿Te has sentido bien? Porque bueno, tuviste un problema al inicio del torneo con una lesión. Sí, físicamente he ido evolucionando porque tuve ese golpe de la rodilla, pero ahí sí que gracias a Dios ya tengo fuerza en la rodilla y un poco de físico que yo sé que puedo dar más, ¿va? Se jugó con mucha intensidad ese primer tiempo, ya en el segundo tiempo, pues por las inclemencias del bastante temperatura alta acá en Coatepeque, pues bajó bastante el rendimiento de ambos equipos. No, claro, es un calor muy fuerte acá en Coatepeque y bueno, yo no había tenido esa oportunidad de jugar acá en Coatepeque, pero bueno, un campo bonito que se presta para jugar y creo que hay que hacer un partido muy inteligente para no cansarse y rendir los 90 minutos. Y un viaje largo la próxima semana, tendrán tiempo para recuperarse, hay semana larga y visitan a Heredia. Sí, es una semana para cargar y bueno, Dios dirá si podemos ir a sumar puntos allá a Heredia. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. ¿Qué nos platica acerca del rendimiento del equipo? Y bueno, bastante calor y eso también merma en cuanto al accionar de los jugadores, aunque Xela al final termina bien físicamente viendo las condiciones de Coatepeque. Sí, mira, yo siento que mi equipo, nosotros veníamos por los 3 puntos buscando, tratando de ingresar por las bandas, por el lado de Kevin o Luis, y bueno, al final le pudimos hacer daño, pero nos duró muy poquito el daño porque a los 5 minutos nos habían empatado el partido, no nos dimos tiempo ni de acomodarnos, pero bueno, y después el clima que te va desgastando poquito a poco, pero al final mi equipo hizo un buen trabajo en el aspecto táctico, tácticamente estuvieron muy bien. Segundo tiempo mandé un poquito a Israel Silva, digamos, a tapar la salida de Freddy Tonso, que eran los que me estaban ganando en medio campo. Israel no estuvo muy arriba, digamos, pero sí me hizo un trabajo tácticamente muy excepcional y bueno, yo lo aplaudo porque va recuperando el nivel futbolístico que yo quiero de él. Y bueno, que el rendimiento del equipo poco a poco pues va mejorando en el accionar en cuanto a cada una de las jornadas que se vienen dando. Toda la fecha, toda la jornada van a ser sumamente disputadas, mayormente el que juega de local va a querer hacer pesar su localía, pero bueno, nosotros tácticamente, te vuelvo a repetir, estuvieron muy bien ordenados los muchachos, cuando tuvieron la pelota no se alocaron, trataron de tocar y llegamos pisando el área contraria en los últimos minutos, eso te demuestra que físicamente están bien. Y hoy que repite el 11 del pasado día miércoles, ¿y se dará esto en la próxima jornada? Mira, eso vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, ya Julio Estacuno lo puedo repetir porque le acumuló su 4ª tarjeta. Entonces, pero vamos a ver, digamos que a mí no soy de las personas de andar cambiando mucho, pero si hay por necesidad, a veces tenés que manejar los partidos de acuerdo al rival que enfrenté, vamos a hacerlo. ¿Se aprieta la tabla y qué partido la próxima semana frente a Heredia? Dificilísimo, pero bueno, hay que trabajar. Otro desgaste más por el clima, por todo lo que conlleva, digamos, el viajecito largo y todo, pero los muchachos están bien y como grupo, lo que más me tiene contento es que como grupo han crecido mucho y tienen que crecer mucho más porque tienen que confiar en ellos mismos, creérsela en ellos mismos y que eso es importante. Y bueno, y ojalá que podamos seguir por el camino que estamos buscando. Bien, y el árbitro central reportó incidentes dentro de su acta este día lunes. Dice, al finalizar el juego, aficionados plenamente identificados de Coatepeque lanzaron monedas hacia el terreno de juego, impactando una de esas en el delegado de cancha. Acá lo vemos en las imágenes, don Maynor Orlando Alvarado del Águila, provocándole una herida en la frente. Y luego también dice, al final del juego, los aficionados plenamente identificados del equipo Coatepeque estuvieron lanzando bolsas con agua y monedas hacia el equipo arbitral, por lo que tuvimos que esperar varios minutos para poder ingresar a ellos. Y también reportó que al minuto 22, aficionados plenamente identificados del equipo de Xela, pues lanzaron monedas impactando
una en un jugador del equipo de Coatepeque, el caso de Jimmy Villatoro. Bueno, va a haber sanción económica. Definitivamente. Para Shela, en cuanto a al lanzamiento, son 10 mil quetzales. Y me imagino que para Coatepeque serán 10 mil o 15 mil quetzales, más o menos la suma de dinero que tendrá que ver el organismo disciplinario, porque esto está tipificado en el reglamento de competencia y ya basta de violencia. Y es que no es posible que los mismos aficionados agredan al delegado de CAN. Y él es el señor padre del Tyson Alvarado, o sea, es lamentable que no haya identidad directamente con el equipo y hay aficionados que mejor no deberían de ir al estadio, don Alfredo. Quieren que acomode lugar o a costas de lo que sea, su equipo gane, y eso no es así, hombre. O sea, hay que saber pues interpretar el fútbol y saber también de que pues se gana, se pierde o se puede empatar, ¿va? Es el fanatismo. Sí, eso es lamentable, pero... Y también hubo hechos luego del partido, hechos lamentables, en las afueras del estadio Israel Barrios. Así que es reiterativo esto, pero lamentablemente sigue sucediendo. Algo habrá que hacer. Las sanciones económicas únicamente, porque de ahí que pase algo, no creo, porque a la liga le interesa también el ingreso que se da en este estadio, don Alfredo, porque sí es buena cantidad de dinero la que se percibe. Y de hecho, pues hablando de esto, la Asociación de Fútbol Departamental directamente también recibe un buen caudo económico al final, y acá no se trabaja nada en cuanto a lo que usted decía, las fuerzas básicas o las fuerzas inferiores, ¿verdad? Recibe del partido de Coatepeque como local y de Xelajú Mario Camposeco. De los Cuervos de Usuncalco, de la América de Salcajá, también hay ingreso ahí para la Asociación Departamental de Fútbol, pero ese es un tema aparte, don Alfredo. Y no se trabajan las fuerzas básicas. Bien, ha sido un gusto compartir con todos ustedes y volveremos el próximo viernes con mucho más.